Hi, teacher. Hello, how are you? How was your day? Yes. Teacher, creí que lo habían cambiado, profesor. Ajá. A reclamo. De veras que sí, creí que lo habían cambiado. Así dijiste. Sí. Hey, new ya teacher. Estamos en la otra unidad. Ya estamos en el otro mundo. Nice to meet you, teacher. Dije, new teacher, dije yo, new wow. Como que se quitó varios añitos. Así es, bien cipote, ¿eh? Es que ya mucho calor. Bueno, está bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Ya casi finalizamos. Ya estamos listos, teacher, gracias a Dios.
no tienen problemas con la plataforma, ninguna unidad, todo está bien. Fíjese que yo lo soy bien honesto, ya terminé. Excelente, con arriba de 80. No, yo sí, a mí me quedó 100%. Bárbaro. Entonces, pero la verdad que sacrifiqué varios fines de semana, pero sí, en realidad sí me quedó, pero... Qué bien, qué bien. No, y eso es lo que requiere muchas veces, ¿no? O sea, no es así, no más que uno dice, ah, suficiente con la clase, ya estuvo. Ok, sí, sí. Pero qué bien, me alegra que tal vez así poco a poco, a veces no, es cuesta, que cuesta, pero... No, la verdad que como uno no está acostumbrado a otro tipo de idioma, la verdad que cuesta. Sí. Fíjese que yo estuve viendo, yo estaba viendo el alemán, que dice que se parece al inglés, mentira. No. Es mentira, completamente mentira. ¿Verdad? Sí, ya estuve viendo el alemán y no es... Hay mucha diferencia. Es que así dice, como... Pero lo increíble es que aprendiste español. Así que si aprendiste español... sí, es de los más difíciles. Así dicen, así me decía un amigo que el español es el más difícil. Sí. Es por después que tenemos muchos, nosotros decimos chiquito, chiquitito, y en cambio en inglés no existe eso. No existe. Pero no solo por eso, sino que hay demasiadas palabras. Ajá. No, y lo que pasa es que nosotros a un solo animalito le llamamos diferente. Bueno, el cerdo es el más común, pues, que tiene un montón de nombres. Sí, sí, sí. No, y de todo, no solo los cerdos. Imagínate los niños, los bichos, los hipotes. No. Es increíble la cantidad de palabras que existen. Y aparte de eso, las conjugaciones de todas las palabras. No es como en inglés, como ustedes han aprendido, de que presente, pasado y futuro, solo se necesita el auxiliar para hacer las preguntas. Do you work? Presente, pasado, did you work? En el futuro, will you work? Y ahí, el do, el done, el did y el will. Y ya puedes decir todos los tiempos, con todos los verbos. Regular o irregular, todo es lo mismo. Vos solo pones el verbo y did you eat. Hemos aprendido mucho, gracias a Leticia. Así es. Sí, no, si ya, el siguiente ya tiene empleo, ya. Qué lástima que no escuché lo que dijo, porque se cortó la comunicación. No, teacher, fíjese que yo sí necesito ayuda. Tengo un examen, es el examen el mismo de ayer. Sí que me ha costado esa cuestión. Entonces, uno que no, por más que le dé para atrás y para adelante, nada. Entonces, tal vez me echa la manix ahí. ¿En cuál ahorita, sección? En el B. No es tal vez, le va a ayudar. ¿En qué sección? Porque el examen final, ¿qué es lo que, en cuál parte va? Aquí está, ve. Ahí está, se llama Spanish, your first. Como que estábamos viendo ayer, solo que ya conseguí. Yes, I'm Japanese. No, pero ahí dice Japanese. Ahí dice Japanese, no dice nada de español. Sí. En Spanish. Por eso, pero dice... No, pero es el 3, es este, es la pregunta 4. El 3, perdón. No, my first language is in Spanish. Ah, sí. Is Spanish your first language? Sí. No. Y ya vi los espacios. La S es... qué raro, fíjate, porque sí. Está correcta, ¿verdad? Sí, está correcto. Spanish, your first language. Pero, no quiere. Y por esa no tengo el... ¡Qué barbaridad! ¿Sabes lo que puedes intentar, Leti? Ajá. Que a veces, yo creo que intentar poniéndolo al revés. Pones... Is your first language Spanish? Okay. Ajá, poner el Spanish después.
Pone is your first. Yo creo que ya lo hice eso. Is your first. Sí, pone is your first language Spanish. Así es, correcto. Is your first language Spanish. Uh-huh. Spanish, hasta el final Spanish. Sí, es correcto, así es. Con signo de interrogación, ¿verdad? Así es, correcto. Uh-huh. A ver. Ahí lo va a aceptar. Ahí le va a dar is correcto. Your first language Spanish. Oops. Gracias. Gracias, gracias. Nos cambiaron al profesor, no lo veo. Sí, es que estamos en el otro nivel. Así que preséntese, por favor. Como ya pasaba. Me voy a asegurar que tengo el 100, porque si no tengo el 100 me voy a... Mira, Fabrizio. Sí, ahí está el 100. Claro, sí. Gracias. De nada. Congratulations. Congratulations. Gracias. Hola, teacher, soy Sofi. Ah, sí, bien, preséntese, Sofi. Logré el 100. ¿Lograste el 100, Sofi? Sí, ya lo tengo desde ayer casi. Ah, eso me encanta escuchar. Perfecto. Otro 100. Uh-huh. Ahí estamos. No, y lo más importante es que es eso, que no lo estén dejando ya para el último, sino que ya con... uno o dos días antes ya estén finalizando eso. Sí, porque genera un poco más de preocupación o presión y eso no permite que uno logre entender un poco más. Sí, y la verdad, ya está uno tranquilo, uno va, ya eso estuvo independientemente, ya venimos aquí a practicar y a hablar y a repasar y ya. Estaba recordando que lo que mencionamos un día de que pedíamos ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Y que casi no nos contestaban y ahora ya nos enviaron que mandáramos la ficha para llenar la ficha. Bueno, yo ya envié la ficha para el 3, a ver qué tal. Oh. Esperamos que sí, ya está, ya no hay problema. Uh-huh. Así que ahí estamos ya inscritos a ver qué tal. Ok. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito de repaso. Tenemos varias actividades. Como pueden ver, vamos a repasar vocabulario, que es muy importante para que podamos hablar. Algunos de esos vocabularios es hobbies. Hobbies o las que hacemos en nuestro tiempo libre, las acciones, las actividades para poder hablar lo que hacemos en nuestro tiempo libre. El segundo tema de vocabulario es jobs, o sea, trabajos, empleos, profesiones, ¿ok? El tercero es descripciones, describiendo a personas, delgado, gordo, alto, las descripciones para poder hablar sobre alguien. Y lo último, que es muy importante, son sinónimos, sinónimos de palabras. Por ejemplo, amable, cómo se puede decir diferentes formas, o bella o bonita, cosas así. Entonces, como pueden ver, tenemos varios. Solo son dos links por cada tema. La idea es ir viendo con hobbies, vocabulario, que es jobs, descriptions y synonyms. Acuérdense que cuando usamos el can o el can't, es similar a usar poder, que no de permiso, pero sí de habilidad. Puedo conducir un carro, puedo manejar. Entonces, I can, siempre la persona va primero. I can cook, I can play soccer, I can read a book, I can lo que quieran. O, en el caso que no puedan, I can't. I can't, la T es bien importante, no la dejen suave, háganla dura. No digan I can, porque después no se escucha el T. Se tiene que decir I can't. I can't fly a plane. I can't swim, I can't cook, lo que sea. Pero empezamos con vocabulario, repasando las cosas para estar seguro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Todos estamos bien? Sí, muy bien. Ok. ¿Lilian?
Carlos, ¿alguna pregunta? Todo bien, teacher. Todo bien, ok. Ok, perfecto. Entonces, ya todos tienen ahí los links. Igual si, acuérdense, si necesitan ayuda, no se lo olviden. Levanten la mano, a mí me aparece mi pantalla y yo voy a su grupo inmediatamente. No se queden con la duda, sino que levanten la mano y yo ya sé que necesitan ayuda. Hola Carlos, hola Sofi, empezamos. Comencemos. Okay. Sería la C, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a una página cada uno, ¿sí? Vale. Dale, la C. Swimming. Swimming. Carlos. La D, cycling. 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 Sí, cycling, así es. Sí, cycling. Repetila. Carlos. Sería A, playing tennis. Play tennis. Cycling. El ciclismo. El ciclismo de ti, del bike. Ajá. Okay. Next. Tennis. Playing. Tennis. Playing tennis. Yep. Playing tennis. Ese es como que ese es en walking. Walking. ¿Y ese qué es? ¿Ese qué está haciendo el niño? Pues, va caminando para allá, para adelante. Esa es la parte de atrás. Va caminando. ¡Ah! Ajá. Creí que no sabía si iba o venía. Sí, pero sí. Va. Quiero ver. Ajá, ese está. Ese horse foto. Esta es Taking Fog. No te la foto, estaba leyendo un libro, sí. Reading a book. Book. Okay. Sí. La primera, la A. No. Ajá, la A sería. Es montar, ¿no? Es montando. Ajá. Sí. Quizás vea. Sí. Sí. Sí, esa era. Dancing. Dancing, ajá. La avea. Sí. Sería. Taking photos. Sería aquí, quiero ver drawing. Dibujando. Ajá, dibujando. Drawing. Painting, ok. Sería going to the cinema. Going to the cinema, sí. Mm-hmm. Going to the cinema. Watch TV. Exacto. Watch TV. Listen to music. Mm-hmm. Listen to music. Listen to music. Playing a football. Yes. Ok. Me voy para el otro Linder. Ay, Kathy Teacher. Sí, no lo había conocido. Creí que era mi alumno más. Claro, como hoy dije, no, hoy se me rasuro ya demasiado. Sí. Yo igual ya no aguantaba, me afeité un día de esto. Sí, me lo iba a dejar toda la cuarentena, pero por lo visto, hace como 4 meses, entonces no había, mucho. Vaya. Vaya, veamos.
Me apareció algo ahí. ¿No? Is it dry? Dry. And nurse. Yeah. Policeman. Sí. ¿Esa? Es postman. ¿Escuchas? Fútbol. Fútbol, no sé cómo lo es. ¿Guayan? No. Recuerdo ya. Opción A. Opción A. Ya sabes que no es verdad. ¿Sí? No me acuerdo. Yo tampoco. ¿Carlos? No me acuerdo. No me acuerdo si es Guayan. Se nos fue Carlos. Carlos, creo que esto es. No. Está disfrazado. Creo que este es. Butcher. Sí. Vaya. Sofi. Butcher es carnicero. Carnicero. Butcher. Un solo va a decir can. Can. Los del can, choricero. Sí, ahí está. El fishing. Fishing. Sí, fishing. Este es. Creo que el primero. Doing gymnastics. Ahí es gymnastics. Así es, este. Teacher. La pronunciación. Sí, gymnastics, así es. Ok. Ese es voleibol. Voleibol. Hay un voleibol. Este es el. Snowboarding. Uh-huh. Snowboarding. Este es el skiing. Este entonces era snowboarding. Sí, que estábamos diciendo que era de patinar. Sí. Skiing. 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 Ok. Skiing. Este es el. ¿Cómo se llama? Sailing, ¿verdad? Sailing. Teacher sailing. Sí, así es. Ok. Ajedrez. Ese es ajedrez. Playing chess. Sí, ese es ajedrez. Chess. Así como se ve ahí, es chess. Sí. El cheese sería como. Cheese ya sería como que era queso. ¿Va? Correcto. Ay, ese es playing. Basketball. Ajá. Ahí está. Basketball. Ahorita vamos con los trabajos y ocupaciones. Mesero, sí, waiter es mesero. Ajá. Entonces es el primero, porque los demás no es. ¿Cómo se escribe waiter? ¿Cómo se escribe? U-B-U-T. En inglés me va a decir ya el teacher. Ah, bien saber, ¿verdad, Lila? B-U-T-H-E-I. Correcto. Carnicero. Esa es. Carnicero. Carnicero. Butcher. Ah, yo pensé butcher. Que era cocinando. No sé. Ajá, sí se ve con que aquí sí. Quiero ver. Sería. Baker. Panadero. Cleaner. Sí. Actor. Actor. Uh-huh. Oye, sí, waiter. Waiter. Cero. Singer. Ok. Vamos a pasar al siguiente. Verde. Ah, él tiene los ojos verdes. Para mí es Leonard. Good, dice, ahí le dice que está bien. Vaya, Sofía.
short. ¿Qué dice? He's got short blonde hair. Él tiene un cabello corto rubio. Ajá. Leonard. No, Leonard, es rubio. Leonard. Okay. Good. He's got black. Black eyes. Sí, Leonard tenía ojos verdes. Joshua tiene ojos negros. Joshua. Ajá, Joshua. She's got blue eyes. Deborah. ¿No será que Claudia tiene ojos? Porque Claudia tiene ojos castaños. ¡Oh! ¡Auch! ¡Auch! ¿En inglés? ¿Queremos ir a regañar en inglés? No, sí. Regañar en inglés o en español es lo mismo. Hijo. Vaya, ¿cuál es esta? Perdón. She's got blue eyes. Ella tiene ojos azules. ¿Cuál es? Ella tiene Débora. Débora. Ah, pero es que la habíamos contestado. Vaya, entonces She's got a curly black hair. O sea, curly black hair. Curly quizás es como... colocho. Pesado. Colocho. Pesadito. Pesado. Ah, entonces es Claudia. Curly. Ajá. He's got a straight black hair, o sea, pelo liso, colocho, pelo liso. Josué, Joshua, ajá. Se lo veo como liso. Y es black. Ajá, black, correcto. Good. Vaya, Sophie, she's got. Ella tiene un café. Brown eyes. ¿Quién es? Para mí, Claudia. ¿Y este? He's got... Ah, tiene lentes. Tiene lentes. Joshua. She's got glasses. She's got a short black hair. Joshua. Joshua. He's got short... hair and green eyes. Leonard. Mm-hmm. He's got long hair. Long hair and blue eyes. Deborah. She's got black hair and brown eyes. Claudia. Claudia. Yeah. Sophie. The last one. Sí, exacto. Bueno. ¿Qué es blond? Rubio. Es rubio. Ok. Exacto. Digo, black. Ojos negros. Él tiene Joshua. Ojos negros. Joshua, creo que es. Joshua. Uh-huh. Sí. Joshua. Uh-huh. Sí, Joshua. She got the blue. Ella es de los ojos, ella es de Deborah. Los ojos azules. Sí, Débora. Sí, Débora. Sí, porque Claudita no sale. Sí, lo están haciendo. Sí. La están marginando la voz. Sí, como que este que hizo este es racista. Ahí está. Ah, bueno, es racista. Lo que sí. Claudia es la colochita. Heart. Ah, sí, Curly. He's got a straight black hair. Es como fuerte, ese creo que sí. ¿Josh? Ah, sí, es como fuerte, extraño. Algo así. No, pero. ¿Dicen straight? Straight es liso. Ah, liso, straight. Pero pelo negro liso. Derecho, dice. las traducciones. Straight black. Ajá. Pelo liso, entonces. Sí. Pelo liso sería. Pelo negro.
Pero negro liso, ¿sí? Ajá, nosotros decimos liso, pero no decimos recto. Sí, es recto, dice. Ajá, negro y liso. Joshua. 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 She got the brown eyes. Brown ojos. Eyes. Brown eyes. 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 Brown eyes. Es Claudia. Claudia. Un poquito café. Sí. Vamos a ver. She's got. Teacher, de veras, cuando lo vuelvo a encontrar, me asusta. Perdón. ¿Y por qué, Lilia? Porque estoy bien concentrada y de repente ya siento que me están evaluando. Para nada, para nada. Ya estuvo, ya pasó, ya tiene el 100. Marvin, ¿lo ve? Sí. Ya. Yeah. What is it? Okay. Lee la descripción y encuentra que... La descripción, ajá. Vamos a ver, dice, she got black hair and black eyes. Blue eyes. Dice que de cabello negro y ojos azules. Kelly. Negro. Ah, no, porque Kelly ajá, tiene... No, no. Sería Pam. Pam. She's got blonde hair and blue eyes. Esa sí no se entiende bien. Ah, pero a menos que fuera así, como por ejemplo aquí, ve. La primera se llamara Kelly, y la segunda se llamara Grace, la siguiente Susie, de ahí Bill. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, teacher. Ok, perfecto. Ya veo que estamos recordándonos bastante bien. Vamos, excelente. En este momento vamos a pasar del vocabulario a estar practicando lo hablado, preguntar y contestar. Entonces, para eso vamos a hacer preguntas. El primer ejercicio... Teacher. Sí. Teacher, discúlpeme. Sí, sí, sí. Para decir músico, ¿cómo sería? Porque se escribe musician, algo así. Sí, así es. Sí, y se dice casi musician. Musician. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Porque la música se dice music. Ajá, entonces el musician. Uh-huh. Así como ahorita alguien está tocando la flauta, excelente. Ese es musician. Así es el ejemplo. Muchas gracias. Sí. Tengo aquí una de la India. Ajá. Utilizando una serpiente. Entonces ahí en el chat aparecen los siguientes 4 links que son para hacer preguntas. El primero es solo para ayudarles a repasar lo que era el WH, que se acuerden que es la diferencia entre what, where, when, who, why, todo eso. Y lo otro es ya para ir practicando nuevamente cómo hacer preguntas, algunas con WH, con do, otras con can. Ahí están un poco revueltas de todo, pero para que practiquemos el hablado con preguntas y respuestas. ¿Listos? Ready. Ready? Okay. Excellent. Let's go. Hola.
Permítame que hoy sí. Teacher, entonces vamos a ocupar el link que nos ha mandado. Sí, si quieres se los mando nuevamente. No. Ya lo oye. Bye. Ok. Donde dice question. Questions. Ok. ¿Y se acuerdan la diferencia de what, where, when? Sí, creo que sí. Perfecto, que ese es el primer ejercicio de eso es. Todos los verbos son los mismos, si se fijan. Todo es do you play, do you play, do you play, do you play. Pero la diferencia es la primera palabra. Y esa primera cambia todo. Exacto. Ok, está bien. Ok. Entonces... I play Thursday and Thursday, martes y jueves. Where do you play? I play at school. Sería ahí. Así que sí se acuerdan la diferencia de what, when, where, why. Por ahí vamos. Excelente. Sí, si se fijan que toda la estructura es lo mismo. Es do you play, do you play, do you play, do you play. Solo lo que cambia es la primera palabra, que eso es... El doble yo. Indica. Exacto, eso es lo que indica qué es lo que están preguntando. Okay, nice. Why do you play? I play. Who do you play? ¿Con quién juega? Ajá. ¿Con play. Quién juega? Play. Play. Uh-huh. Play. Sí, play with. Con eso. Play with my. Sí, play. Friends. Play with my friend. Uh-huh. How do you play? How do you play? Cuando te lo juegas. Play very well. ¿Cómo juegas? Ajá. Uh-huh. ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas? Uh-huh. Sí, sí, juego, sí. Juego muy bien. Uh-huh. I play very well. Muy bien, ¿se acuerdan la diferencia de entre todas las WH? De what, when, where, why. Why. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo porque yo las sinceramente las tengo anotadas. What, where, who, how, when, why. Todas las tengo anotadas acá. Ok, ok. Sí, lo importante es ir practicándolo, tratando de acordarse sin ver eso. No hay problema que si lo tenés que usar y lo tenés que revisar, pero primero intentar hacerlo sin verlo, para ver si se te va quedando. No. Yo lo estaba buscando aquí porque, pero lo que pasa es que no lo tengo hacia la mano. ¿Sí? Ah, excelente, mejor. Sí. Sí, porque no, así... lo estaba buscando para confirmarlo, si te habíamos contestado bien. Está bien. Pero si se fijan la estructura... Todas las estructuras es lo mismo. Lo único que cambia es esa primera palabra. Eso es lo único que cambia. El WH, el what, el when, el where. Y con esa primera palabra ya cambia la respuesta. Pero es la estructura de la pregunta siempre son las mismas. Si no usara una de esas palabras, simplemente es do you play. A eso iba a preguntarle, teacher. O sea, al no usar esas palabras, solo sería do you play. Exacto. Ahí queda un poco vago porque solo te estoy preguntando si jugás. No sabes de qué te estoy hablando. ¿Qué? Jugar. Ajá. Sí. Exacto. Juegas. Ajá. Tú juegas. Juegas. Exacto. Okay. Yes, I do. Yes, I do. Exacto. Eso sería. Yes, I do. No, I don't. Uh-huh. Yes. Yes. Uh-huh. Teacher, sí. Nos dio duda que era eso que estaba viendo. El perdón, Lilian, ¿el qué? Esto le dio. El link que utilizó, no, quizá no era ese. Bueno, pero lo voy a intentar de nuevo. Sí, no, aquí estoy. Vaya, es que me salió algo raro. Vamos a ver, usted nos ayuda y nos dice. Sí, es. Esto es, teacher. Lo mira, ¿no? No veo nada. No se ve. No se ve. ¿Ahora? Sí. Yeah. Eso es, ahí está. Entonces aquí lo doy en esta. Exacto. Entonces, ahí abajo. No. Ah, no. Regreso. ¿Y regresa?
Solo cerra esa página, creo que la tenías anteriormente. Ah. Sí, sí, perdón. No hay problema. Ya me vio, teacher. Está bien, igual usted me ve todos los días. ¿Ya? Qué bien, así que si la veo en la calle la puedo saludar. Le digo, ¡hey, Lilia! ¡Ay, ajá! ¿Y cuál link están tratando de acceder? ¿El 2? Sí. Sí, el 2. Ok. Es. Ahí vamos. Ok. No, todavía no parece que estás compartiendo. Ya, ahorita sí. Entonces, para acá. Ah. Ahí está, ahí está. Ah, hoy lo cargó. Ahí está. Complete las siguientes oraciones con el pronombre. Y eso uh-huh. es lo que acaban de ver. ¿Cuál es el correcto? Ahí arriba están los pronombres. El what, el where, el who. ¿Se fijan? Ahí está. Ahí, sí. Exacto. Ahí. Uh-huh. Lo que acaban de repasar, eso es lo que ahora van a poner en práctica. Sí. Ahora, okay. ok. Ahí sería Marvin, what. Los mira, Marvin. Sí, miro los primeros dos. Vaya, entonces diría what, ¿verdad? What. Yeah. What is your name? Yes. Estamos buscando justo. Pero es que equal, ajá. Debería ser como el de atrás, siempre aquí. Poner así, agarrarlo así. Justo. Huge. Huge es profesor Hugh, que es huge. Ahí está. ¿Cuál de los cuatro? Decime, yo te digo sí o no. Es que hard, no sé qué quiere decir huge, o sea, no sé qué significa en español. Gigante. Ah, pues giant. Ah, entonces giant. ¿Sabes qué? No entiendo esto, ¿sabes? No entiendo, solo dije. Mira, ¿sabes qué? No entiendo esto. ¿Y este hilarious? No lo leí. Hilarious. Ja, 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 ja. Divertido. Very funny. O sea, feliz sola. No, para chistosito es rápido. No puedo. Uh-huh. ¿Y face? ¿Sabes qué? Yo lo hice, no quería ver cómo me salía. Affective sería. ¿Amoroso o afectuoso? No. ¿Y cuál es? Lovely. ¿Qué significa lovely? Amoroso, cariñoso, corazón. No. Sí. Amoroso, creo. Amoroso es cariñoso. Sería very nice. Very nice. Uh-huh. Muy lindo. Ahí está Eduardo. Ahí vino Eduardo. Ahí le buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ahí le pasan el link. Perfecto. Ah, okay. Uh-huh. Teacher, ¿qué le pasó, profe? Ya esperando las cuarentenas que se termine. Eduardo, por ejemplo, quería entrar a la plataforma porque decía, no es aquí, ni me toca, decía Eduardo. Me pasaron del nivel, dijo otro. Pasó sanidad. Sí, es. Teacher, ahí estamos. Far es lejos. Sí. Ok. Acuérdense, si cualquier cosa, los pronombres están arriba, por si acaso se olvidan. Ahí sí, ya lo vimos arriba. Sí, okay. Sí, sí. Ok. Estos son, Eduardo, creo que este es el número 2. Okay. Si no me equivoco, este es el número 2, ¿verdad? Sí, este es el número 2. Okay. Yes.
Ajá. Ahí te pasamos lo que los otros que ya trabajamos después. Oh, quiero ver. Ok, ok. Uh-huh. Veamos los de arriba. No. Este sí ya nos puso en qué pensar, mire. Sí, ya nos puso. Ya, este es del nivel otro del siguiente. Ya no, ya nos trabamos. Y aquí sí sería, what are you doing what tomorrow night? Are you doing tomorrow aquí. Night? Dice, far is Manchester from Bristol. Mm-hmm. Far is Manchester from Bristol. Far is where? Lejos. Lejos. Far. Far es lejos. Sí. Entonces dice que está lejos. Está lejos de Bristol. Uh-huh. Bristol. Manchester está lejos de mí. ¿Qué tan lejos? Ajá. Estaba, ajá, en este caso sería what. También. ¿Qué tan lejos está Manchester de Bristol? Ajá, de Bristol. Ajá. Ahí sería how. How. Uh-huh. How are you? I'm doing great, thank you. Y sería esa. Perdimos a Sophie. Sí. ¿Perdimos a alguien más? ¿No? ¿Ah? Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? No sé. De repente, pum, ya no sabe. Sí. ¡Ey! Todas correctas. ¿Sí, ve? 10 de 10. Sí. Ya. Excelente. Nos habíamos equivocado en la hora, teacher. Pero que... Ahora lo habíamos cruzado. Ajá. las 2 y las 9 la habíamos cruzado, pero. Ahí cayó. Al final, cuando ya encontramos la respuesta y nos. Qué bien. Hasta para eso sirve la cabaleada. Y ese ya lo hicimos, ¿verdad? Ese ya lo hicimos. Sí, ya. Ok. Entonces, ¿cuál nos hará falta ahí? Ya no hay más. Eran 4. Sí, no, sí, lo hicimos los 4. ¿Verdad, Carlos? Sí, ya estuvieron los 4. Ah, perfecto. Era lo de los sinónimos, la de... Ajá, los sinónimos. Excelente. La respuesta de las preguntas. La de las preguntas, cabal, la de trasladar, creo. ¿Sí? Y la otra fue la de los hobbies también, que lo vimos. Eso fue en el primero. Uh-huh. Que nos quedamos con alguno. Déjame ver. Yo vi ahí. No, yo creo que les hicieron todas entonces. ¿Verdad? Sí. Estábamos emocionados ahí. Ni vimos cuando se nos fue Sofi. Sí, nosotros extrañamos a Sofi Missing, la vamos a poner. Ajá. Ella sabe que le pasó. Se le cayó el inter, tal vez. Quizás sí, porque de repente puña no estaba. Uh-huh. Efectivamente pasó. Pero no hay problema. Si terminan antes, siempre hay más que hacer. Siempre hay más ejercicios. Siempre hay más que hacer. Siempre, eso nunca para. Siempre hay más que hacer, maestro. Bueno, guay. Nunca termino. Bueno, tengo una singing aquí. Sí. Lo de cantar. Sí. ¿Y la flauta quién la toca? Mi hija. A veces la agarra con la guitarra también. ¿Y cómo se dice flauta en inglés, Ticha? Flaut. Tut o tut. ¿Ah? No, flute. 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 Uh-huh. Están tocando la flauta. Al papá le toca la flauta. Bueno. En su consulta personalizada. Veamos el word match que nos manda el profesor.
Ahí está. Dos mandó. Dos, exacto. Ok. Ahorita. Es la batería, te terminó. Sí, yo no me fijé. Ah, pues yo creí que era el saldo. Yo dije el saldo, se le terminó. No, la batería. Ya que va a terminar. ¿Y qué se, Eduardo, qué se hizo? Quizás se le apagó. Ay, no. Solo llegó para que le pasaran los links rapidito. Dijo, no, hombre, pásenme los links. Estuvo. Ya estuvo. Le dice, are you going Ay. Tomorrow? Where are you going tomorrow? Dice. Entonces sería, where, sería dónde. ¿Dónde vas a ir mañana? Es correcto. Where? Where are you going tomorrow? Yes. Corregir, dice. Bueno, veamos. Veamos cuál está. What was your name? Where? Está en verde. Ajá, está bien, va. Sí. Where are you? Where is a, the airport? Esa está bien. Esa está mala. 60. Ajá. 60. Bueno, nos vamos a la otra. Lo dejamos ahí. Ahí aparecen las soluciones para ti. Sí, sí, eso estábamos viendo. Solo sacamos el 60, Ticho. No, no, sacaron 60. Imagínense, antes cuánto hubieran sacado, un 20, solo a Tim Marín, ¿no? Y ahora 60. Por lo menos raspado pasamos, Marvin. Y el ¿sí? otro mes, y el otro mes cuando lo vuelven a hacer, va a 80. Perfecto. Bueno, me voy a ir para la otra. Está bien. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Teacher, creo que no. Lo que pasa es que tenemos que repasar y aprendernos bien cuándo usar estas cosas. Ok. Yo vi que varios de ustedes, por lo menos la idea la tienen, solo es de exacto, solo es de practicar, porque sí entienden la diferencia entre el what, el where, el when. El que se están confundiendo un poco con es con entre el what y el how, porque los dos son el qué en inglés. Entonces, es what, es como para información general. What is your name? What do you do? O sea, ¿qué haces? ¿Qué es tu nombre? How también muchas veces lo usan, pero lo utilizan como el cómo. ¿Cómo se hace algo? How are you? ¿Cómo estás? ¿Ok? Entonces, ahí en esas dos creo que es la demás. Y la otra, tal vez un poco de dificultad, era con which. Which is para opciones. Decimos cuál. Which class, cuál clase. Which car, which soda, cuál. ¿Cuál de las esas es la que querés?
Entonces, para eso es el which. Pero aparte de eso, yo creo que van bastante bien, están excelentes. Veo que la mayoría está entendiendo. No se preocupen de estar sacando el 100 o el 90. Lo importante es que cada vez que lo practican, van mejorando. Eso es todo lo que esperamos. O sea, todos empiezan diferentes niveles. Algunos empiezan aquí y llegan aquí. Otros empiezan hasta acá y llegan aquí. Pero todo es un avance. Y eso es lo que queremos. No nos comparamos que, es que el compañero, la compañera, ella siempre saca 100, ella siempre saca 90. Y qué bien, pero ella empezó con 70. Y uno que empezó con 40 y ya está sacando 80. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, lo de uno mismo. Entonces, los felicito. Mañana, todavía nos faltan 2 días más, mañana y el viernes. Mañana vamos a repasar nuevamente. Queremos finalizar la unidad, estar seguro que nadie tenga ninguna duda, no tenga ningún ejercicio que no han podido resolver y todo. Y eso es lo que vamos a hacer mañana, repasar y asegurar que ya mañana estemos finalizando la plataforma, ya para que solo nos quede el jueves, para lo que cualquier detalle que acaso no lo vimos. ¿Ok? Ok, teacher. Okay. Gracias. Okay, gracias. All right. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.